Thank you.
de intelectual. Y si tienes que leer, este es un libro que hay que ver. Se lee solo. Él lo hace todo. No hay más que abrirlo de este modo. ¡Mejor que un libro! ¡Es un tesoro! No hay más que abrirlo con decoro. Y te suelta billetes, y pagarés, y cheques, y un chorro de oro. Primero, déjame probar. Claro, no tienes más que fiar. ¡Renta fija, renta variable! ¡Esto no lo comprende ni un contable! Leo, pero no comprendo ni una palabra. Tú sigue hasta que tu mente se abra. Además, si el violín, si el libro vale tanto dinero, a mí el violín me salió a precio de obrero. ¡Ay, qué gran cosa la honradez! Tendrás tu premio de una vez, en forma de una recompensa que te traerá fortuna inmensa. ¡Aprovechalo! ¡Di que sí! Pues, que sea así. Renta fija, renta variable, bolsas de divisas del lunes 12 de agosto. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo 27 de octubre. ¡Anda! Este libro adelanta, este libro lo hice todo antes de tiempo. ¡Amigo! ¿Entonces te vienes conmigo? ¿Para qué? ¿No ves que aún no sé tocar? Tú me podrías enseñar. Me das una lección al día y yo te llevaré su día. Es que solo tengo licencia para 15 días de permiso. Nada, hombre, un desvío sin más trascendencia. Luego te llevo y no habrá sido más que un breve inciso. ¿Y me das nada? Cobijo, lecho, mesa, fuego y brasa. Mi coche para devolverte a casa. 3 días solo de rodeo y después, larga vida de recreo. ¿Y tendré para comer? Exquisiteces, a escoger. ¿Y también algo de beber? Un vino dormidor, a tu placer. Y algo para fumar, bien relajado. Unos habanos en papel dorado. ¡Adelante, trato cerrado! ¡Trato cerrado! ¡Ya lo habéis oído! Y con el hijo, así se ha ido, que resulta haber dicho la verdad, que no se le queda camino y manjar que le haría mi de gran felicidad. Y enseñó la vieja a bien sonar, y en el libro aprendió a mirar bien, valía 2 días el rodeo, pero si era el tercero, ¡ah! Al final se peladió. Se agarran en el coche y siguen galopando, de repente José a enfrentarse al cojín donde acaba de sentarse. ¡Agarrate! Le grita la vieja. ¡Agarrate que el caballo corre por el tiempo! ¿Durante cuánto tiempo? Ya no existe el tiempo. Y todo vuelve a ser como al comienzo. José, no puede ser que te hayas
olvidado. El otro sigue en su camino y él sigue en busca de cualquier destino. Mira la escuela con su capán y su cercado. Johnny, Johnny, no puede ser que me hayas olvidado. Mira las calles y la plaza, con gente inmersa en su propia vida. Children, woman, and men, todos olvidan. Pero no puede ser que me hayan olvidado. Johnny, por una puerta se ha cerrado y hay otra, another, another, y un, todo ese cerrojo ha chirriado, lleno de lumbre natural, y él para sí murmura. Menos mal. Porque piensa en su madre, pero ella al verle también huye despavorida y aún. Por suerte, está mi prevenida. Of course, por supuesto, casada y con 15 hijos y aún embarazada. ¡Ah, canalla! ¡Mierda, canalla! ¡Piense con quién libre batalla! ¡Ya sé quién eres! ¡Rey de los engaños! ¡Tres días, no! ¡Fueron 3 años! Me han tomado por un desaparecido, por un muerto entre los vivos resurgido. ¡Ay! ¡Canalla! ¡Viejo canalla! Yo lo he escuchado y le he hecho caso como un bobo. Bien es cierto que estaba hambriento y anotado, pero esa no es razón para dejarse embaucar de este modo. ¡Ah! ¡Canalla, viejo canalla! Debería haber desconfiado. ¡Pero lo he escuchado! ¡Lo he escuchado y le he hecho caso como un bobo! ¡Ah! ¡Desgraciado!
Voy a regresar a mi regimiento. Te llevarás en miramiento al muro de fusilamiento. ¿No ves? ¿No te lo dije allí? Pues menos mal que te seguí. ¿Acaso ya lo has olvidado que era un libro tan bien grabado? Sigue adentro de mi zurrón. Pues ¿a qué viene tanto enfado si ya tienes tu salvación en el terreno afortunado? No, exactamente, solo un libro. Y vuelves inmediatamente. Puedes perderlo de un trompazo. ¡Ja! Mejor llévalo bajo el brazo, ve las cosas que pasan, después si no. Este libro cuesta un riñón. Sí, sí, un riñón. Presta atención. Lo que yo tengo y lo que tú tienes, a cada cual es sus propios bienes. ¿Qué hay que hacer para el mundo?
Estoy acorralado. El público me envidia y en privado es una envidia desmedida. Yo ya no vivo en esta vida. Soy enormemente rico. Soy rico enormemente. Soy un muerto viviente. ¿Cuánto trajín por un tristísimo violín? Vete, te digo. ¡Vete ya! Veo que ha vuelto a él. Uno empieza diciendo no, ni hablar. Y termina pensando a pensar. ¿Das un permiso para entrar? ¿Y qué quiere para empezar? Solo hablar, no le quieren importunar. Ah, pero señor, déjenme ayudar. Aquí quieres, lo que será la vida. ¿Y para eso ha venido? Si me deja explicar. Esto tiene la misma entrada, tan esa exquisita de calidad probada. No, gracias. ¿Aceptado por calidad? ¿Dónde está en calidad? Una tiene su dignidad. Nada que yo no haya. Thank you.
llevan dando ya un montón. Cruza el puente más allá, ¿quién lo sabe a dónde irá? No lo sabe, ni él mismo lo puede saber. Solo sabe que ya no había más que hacer, que huir era un deber. Ya ni recuerda su riqueza, de toda ella se ha liberado. No ha dicho nada a nadie, por fin se ha emancipado. Y una vez aquel libro destrozado, ahora todo es como fue un día, pero sin el surrón, ni lo que en él había. Thank you.
muchísimo para ventaja mía. Este pobre muchacho no comprende. La niña está enferma por mí, no comprende. Yo estaba aquí mucho antes de llegar. Sí. Si la podría salvar, pero una hermosa mierda. ¡Hermosa como es ella! No he venido por la doncella. Es por él que he venido. Y ya está al caer. Te robaré la chica mi placer. Ya no tendré más que hacer. El coche. Como perdón, maestro. El coche por los aires ha elevado y los cruza veloz de alacho a alacho. Así. Ha sonado la música. El rey me ha recibido y todo sale coronado. Me han dicho, ¿tú eres médico? ¿A mí? Sí, médico soldado. Pero es que ya han venido bastante seguros para nada. Oh, yo tengo una droga comprobada, pues mañana veremos si es tan adecuada. ¡Todo va bien! ¡Lo malo se pasó! ¡El colega tenía razón! ¡En efecto! ¿Por qué no yo? ¡Una muchacha para mí! ¡Después de tanto tiempo! ¡Sí! ¡Eso es! Las reglas del grupo. ¡Tiene corazón! ¡Tiene corazón! ¡Todo corazones! ¡Todo triunfos! ¿Por qué no yo? ¡Repito a ti! ¡Una muchacha solo para mí! ¡Y encima una princesa! ¡Sí! ¡Hace que tú aparecí yo! Y yo la sanaré con eso. Algo que tengo yo en tu puesto. Que tú tuviste y ya lo tienes. Este, que fue el mejor entre tus bienes. Siete de corazones, diez de corazones, reina de corazones. ¡Corazón de cargadas razones! ¡Ja! ¿Te lo creíste en realidad? El remedio lo tengo yo. Y nadie más en la ciudad. ¡Me tiene preso! ¡Es la verdad! ¡Tiene la solución más adecuada! ¡Y yo no tengo nada de nada! ¡Me va a tocar un poquitito de música! ¡Música! 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 ¡Vamos, coraje! ¡Trompéenle la cara! ¡Es inútil! ¡Es una especie rara! ¡Deshacerte de dinero! ¡Te podrás salvar! ¡Podré saciarle las cartas! ¡Que quiera ganar! ¿Querés jugar? ¿Querés jugar? ¡Tengo un montón de pasta! ¿Me oigo bien? ¿A la canasta? ¡Sí, oye bien! ¿Querés jugar? No pienso hacerme rogar. ¡Ganará! ¡Ganará! ¡Le encanta vencer! ¡Vos perderás, pero él se va a perder! ¡Ole, Vicente! ¡Ah! ¡Para enloquecer! ¡Adelante! ¿Cuánto? $10 por punto, ¿vale? 10 pesos, por lo menos. ¡Vale! Si así lo quieres, Chichichín, ya volaron el libro y el violín. Su salario apunta al mismo fin. Vas a quedarte en la estacada. Ya no tendrás nada de nada. Solo el hambre. Sí, el hambre. Hambre. ¿Lo ves? De nuevo te sacudo. Vas a salir de aquí desnudo. ¡50,000! ¡Uy, poco a poco! ¿A dónde vas? ¡Gané! ¡Gané! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Todo tu dinero! ¡Todo mi dinero! ¡A qué picas! ¡A qué picas! ¿Y tú? ¡Ruino de corazones! ¡Eres un hombre sin futuro! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Ya está maduro! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Ya está capuz! ¡Espera! ¡No! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Dale a beber! ¡Se animará! ¡Tú dale vine a tu salud! ¡Anda! ¡Bebe! ¡Se animará! ¡Bebe mi salud! ¡Y yo beberé por tu médico! ¡Anda! ¡Un poquitica! ¡No puedo más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se le va a caer! ¡Ah! ¡Qué ligero! ¡Qué placer! ¡Firme, Barbie, comandante! ¡Sale! ¡No tiene aún bastante! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Toma!
este reino no es tan inmenso. ¿Quién quiera el límite más allá? Thank you.
aprendiz a mí. Yo sí que te aprendiz a ti. Sí. Estoy segura. No sin antes digas que sí. Y piensa, ¿por qué no? ¿Por qué? Quizá mi madre ya me quería, no lo sé. Y nos quería incluso acompañar. ¿Qué más podría entonces desear? Va y estar a punto de llegar. La iglesia ya se empieza a divisar. Aparece el mojón de la frontera. Pero ella se retrasa en la pradera. Él la llama. Él se vuelve. Thank you.
Gracias.